¿qué está pasando últimamente en el fútbol, tío? Hay varias cosas que me tienen intrigado. Curiosidades, más bien, ¿no? Que os voy a mostrar, son unas cuantas, ¿no? Y estamos hablando de cosas que creo que hace muchísimos años, con muchísimos me refiero, o sea, más de 5, obviamente, ¿no? Creo que no pasa esto. Antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres, de seguir creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo has hecho, porque publico vídeos nuevos cada semana. Bueno, cada semana, te acabo de mentir en toda la cara, porque llevo 2 o 3 semanas sin publicar vídeo, ¿no? Pero es que el fútbol ahora mismo es una puta mierda. Voy a daros 2 pronósticos en este vídeo. Son 2 pronósticos asquerosos, una puta mierda de cuota, da asco, y tampoco es tan probable. Debería ser muy probable, pero sinceramente me parece una puta mierda el fútbol que hay actualmente. Por eso es que ni ganas de grabar, ni ganas de hacer nada relacionado con apuestas, porque es que da asco. Cuando no es un puto playoff, es Champions, sino Europa League, sino el Mundial, sino un parón de ligas. Si no, se muere la reina Isabel y la Premier no juega. Entonces, es que no se puede apostar por apostar. Y ahora mismo es una puta mierda. Aún así, bueno, voy a dar los 2 pronósticos de Finlandia y vamos a hablar al menos de este tipo de curiosidades, ¿no? Lo que sí que vamos a hacer, ya que no voy a poder daros muchos pronósticos gratis pronto, al menos, es hablar sobre qué tal va la Premier, qué tal va la Liga Española, la Serie de Italia y demás, ¿no? Al menos, qué mercado es el rentable actualmente, como hemos hecho siempre, ¿no? Creando sistemas de la élite europea para ver qué está siendo rentable actualmente. Eso es lo poco que puedo hacer, ¿no? Aparte de dar tips o lo que sea, porque ya te digo, pronósticos ahora mismo más bien pocos. Vamos allá. Y por cierto, viva Honduras. Que un amigo mío estuvo ahí y se casó hace unas semanas. Y mira, me ha traído esto. Como saben que en los vídeos siempre se hago bebiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar de toda la élite europea, ¿vale? En primer lugar, lo que me ha sorprendido muchísimo de esta temporada es esta imagen que voy a mostrar aquí, ¿vale? ¿Qué coño le está pasando al Bayern? De los 5 últimos partidos, no ha ganado en 4. Es decir, gana, empata, 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 pierde. Y encima en el último, creo que fue contra Augsburgo, ¿no? 1-0 no metió gol, cuando hemos dicho que desde 2019 hasta ahora, en el 100% de los partidos metió gol. Pues justamente en el último no. ¿Eso qué significa? Que en el próximo hay una probabilidad abismal de que el Bayern de Múnich meta gol. Aún así, es una puta de mierda. Así que da asco, ¿no? Igualmente, esa apuesta. Pero ya vemos que es que Unión Berlín, primero. Que el Dortmund vaya segundo, no me extraña. Pero que Unión Berlín, de 7 partidos, no haya perdido ni uno, solo haya encajado 4 y haya metido 15, es algo bastante poco probable, sin embargo está pasando, ¿no? Pero menos probable era que el Bayern de los 5 últimos 4 no ganara, y está pasando. Entonces, el fútbol ahora mismo está bastante loco. Vamos con la siguiente liga, que sería la Serie de Italia. Napoli primero, Atalanta segundo, el Udinese tercero. Bueno, hasta aquí tampoco te creas que me sorprende tanto que Napoli y Atalanta estén arriba. Lo que sí me sorprende es lo mal que lo está haciendo la Juve, ¿no? Que de 7 partidos solo ha ganado 2. No está ganando absolutamente nada. Y luego también Juventus 1, Benfica 2. También Juve perdiendo contra el Benfica. PSG 2, Juventus 1. También perdió la Juve ahí. Es que lo está haciendo muy mal la Juve. Eso también me sorprende un poco, ¿no? Luego en la Liga, en la Premier League, Arsenal primero, vale, el Manchester City segundo, Tottenham tercero, vale, hasta ahí, bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? Sí, que Arsenal vaya primero, pues no se suele dar tampoco. Porque, a ver, ¿en qué posición quedó la temporada pasada? Quedó quinto. Y en 2020-2021 quedó octavo. Y 2019-2020, octavo también. Entonces, sí, bueno, lo está haciendo bastante bien, la verdad. De 7 partidos, solo ha perdido 1 y ha ganado los otros 6. No ha tenido ni un empate. ¿Cuánto tardará en empatar? Esa es otra, ¿no? Ya sabéis, un equipo normalmente tiene victorias, tiene empates y tiene fallos en la temporada, ¿vale? Obviamente. Entonces, lleva 7 partidos y 0 empates. ¿Qué probabilidad hay de que los próximos 3 partidos, por ejemplo,
no haya ningún empate. Es decir, de 10 partidos que llevarán en 3 jornadas, ¿qué probabilidad hay de que no haya ningún empate? Aunque, joder, me estoy fijando en la temporada pasada y de 38 partidos solo empató 3. Y en 2020-2021 de 38 empató 7. Es de los equipos que menos empatan, así que no os arriesguéis a meterle empate al Arsenal porque es un equipo que empata muy poco. ¿Vale? Solo era una curiosidad, ya está. Luego tenemos la Liga 1, que como no, obviamente de Francia, PSG primero. PSG se pasea igual que el Bayern, se suele pasear por la Bundesliga, aunque esta temporada de momento no, pero tranquilos que el Bayern va a remontar y se pondrá primero en cuestión de nada, seguramente no. Pues eso, PSG primero, vale, más allá segundo. Lo que aquí me genera curiosidad, Lorient tercero, Lens cuarto, equipos que estaban abajo, subieron hace relativamente poco y pues mira, ahí están encima de la tabla, ¿no? Como Unión Berlín, lo están haciendo muy bien, la verdad. Hasta aquí, bueno, de aquí nada me sorprende. Y luego vamos con la Liga Española. Madrid primero, Barça segundo, Betis tercero, lo está haciendo muy bien también. Entonces, bueno, aquí nada me sorprende, ¿no? Excepto una cosa, que no sé si os habéis fijado, pero aquí, en la Liga Española, la primera división de España, hay dos datos muy interesantes. El primero es que el único equipo que no ha perdido de la élite europea, de las cinco ligas principales de Europa, es el Madrid. De 6 partidos, 6 ganados, 0 empatados, 0 perdidos. El Madrid es el único equipo que no ha perdido. Todos los demás han perdido como mínimo un partido. O empatado, ¿vale? Me refiero al único equipo que ha ganado los 6. Sin empates, sin contar empates y derrotas, ¿no? Y luego, el equipo que menos goles ha encajado de toda la élite europea es el Barça. De 6 partidos, solo ha encajado uno. Es decir, tenemos a los dos mejores equipos aquí. El Madrid, que no pierde, y el Barça, que no encaja. Y luego tenemos al Bayern, que no gana. Pero la primera división de España está muy interesante, la verdad. Y me está sorprendiendo. Y ahora, por último, quiero daros unos pronósticos de Finlandia, ¿no?, para completar el vídeo. Que no me gusta llamar los pronósticos porque la cuota es una mierda y tampoco es que me fíe tanto apostando a estas cuotas, porque normalmente estas cuotas, te digo yo, que se fallan, ¿no? Entonces habría que esperar a que subiera a 1,40, que a lo mejor ni sube, porque pasa antes, ¿no? Y ahora tengo que ver si está en playoff. De Finlandia, 21 partidos. Es que ves, en la Liga de Finlandia está terminando ya. Y aquí es cuando la estadística se rompe. Es que ahora mismo yo me dedico a la estadística. Entonces, que si playoff rompe estadística, que si la semana que viene, por ejemplo, o en 2 semanas, Champions, el Bayern se reserva para el Barça y ya pierde la Liga. Que si no, la Europa League también. Parones de Austria, parones de Noruega, parones de Suecia, de Suiza. Finlandia termina, la élite europea no juega. Ya te digo, apostar este mes está siendo una puta mierda. Es una puta mierda este mes para las apuestas, porque aquí es cuando la estadística se rompe, con los playoffs, con la Champions, equipos que se reservan para Champions, equipos que no juegan bien la Liga porque se reservan eso para Europa League, para Champions, o porque directamente en el playoff se pasan locuras también. Así que voy a dar los dos pronósticos que... y ya está. Y obviamente voy a deciros el por qué creo que va a pasar esto, ¿no? Son para el sábado día 24, los dos. Uno juega a las 2 y otro a las 3 del mediodía o de la tarde, como quiera llamarlo, hora española. El de las 2, el NJS versus Futura. El NJS tiene que meter gol. La cuota, 1,08. Una puta mierda. Y ahora voy a explicarte por qué el NJS debería meterle gol al Futura. Si todo sigue la estadística. Pues básicamente así, por encima, ¿vale? NJS, ambos marcan como local 60%. En el último no hubo ambos marcan. Por lo tanto, el 40 ganó al 60. ¿Qué probabilidad de que el 40 gane 2 veces seguidas? Ok, luego. El Futura, como visitante, 70% de ambos marcan, ¿vale? 70% de ambos marcan. ¿Qué probabilidad hay de que, porque en el último quedaron 1-0, no hubo ambos marcan? ¿Qué probabilidad hay de que el 30 gane el 70 2 veces consecutivas? Poca. Y ahí ambos marcan, de local y de visitante, que no sería en el último, y ahora debería ser. Por lo tanto,
gol del local también, ¿no? Luego, aparte del factor campo, local como local, pues suele meter gol el local, ¿no? Factor campo influye. El visitante suele encajar 1,60 goles y en el último encajó 1 y en el penúltimo encajó 1, ¿vale? Entonces, bueno, la media está por debajo, la media está por encima y encajó solo 1 y 1, ahora debería encajar también. Pero lo más importante es que en el 100% de los partidos como visitante ha encajado gol, ¿vale? En el 100% de los partidos, y ya no solo como visitante, sino también como local, el Futura ha encajado gol en todos los partidos de esta temporada. Y el NJS, que es el local, 20% de que no marque gol, por lo tanto 80% de que ha marcado gol esta temporada, y encima en el último quedó 0-2, así que no metió gol. 80% de que mete gol, juntando también los ambos marcan, en el último no metió gol. Y luego, el visitante, que encaja gol como local y como visitante en el 100% de los partidos, en el JS debería meter gol. Por eso se paga una puta mierda, ¿no? 1,083. 1,08. Entonces, había que esperar al directo. Si el 45, por ejemplo, da ese gran milagro de que el NJS no ha metido gol, se le podría meter porque estará a 1,40. Más o menos. Y luego, el Jazz contra el Capo, también de Finlandia, ¿vale? Que juega una hora después. Aquí en este caso el Jazz debería meter gol y se paga 1,04. Sí, ya te lo he dicho que es una puta mierda el fútbol ahora mismo, tío. Da asco apostar a esto. Entonces, eso. Y te voy a explicar por qué el Jazz debería meter gol al Capo. Si lo encuentro por aquí, ahí está. Pues a ver, analizando así por encima, 81% ambos marcan el local y en el último no. Por lo tanto el 20% ganó el 80%. 81% el visitante, en el último sí, vale, no pasa nada. Pero el visitante, 100%, el Capo, en el 100% de los partidos ha encajado gol. Ya sea como local y como visitante, y eso está bien, ¿no? Que en el 100% de los partidos haya encajado gol, tanto como local como visitante, pues indica que el local debería meter gol. Y luego aparte, el local tiene un 82% de probabilidad de meter gol, ¿vale? O mejor dicho, en el 82% de los partidos ha metido gol esta temporada como local y en el último no metió. Así que, pues eso. Y luego aparte encima, no metió gol en el último y la media de goles que él suele meter es de 2,18. Más de un gol suele meter. Y el visitante suele encajar 3,27 goles y en el último solo encajó 1. Cuando suele encajar 3. Todo indica que el local debería meter gol, ¿no? Y poco más. A ver si voy encontrando contenido curioso así o que pasen unas jornadas más para ver qué está pasando actualmente en la élite europea, que eso siempre pues está curioso de ver, ¿no? Qué mercado es el que está siendo más rentable actualmente en X Liga. No te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no le has hecho porque publico vídeos nuevos cada semana. Hasta otra.